tiro acá arriba, ya me pasa. Carne fuerte toda la que quiera comer. Bueno, mira, esa aguas calientes, ¿sabes? Y mira la llegada ya al empalme. La sufrida que a mí me gusta de tumbe, que tú le has pegado tanto a esa. El gobierno de la ciudad, a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación INDER, confirmó que el próximo jueves 12 de marzo se realizará en el Centro Comercial Viva de Villavicencio la presentación oficial del equipo de baloncesto profesional Llaneros BC. El equipo de baloncesto profesional Llaneros BC está en el torneo de Liga DirecTV y juega de local aquí en nuestra ciudad el próximo viernes y sábado 13 y 14 de marzo. Como es el juego local, se ha previsto un lanzamiento oficial para que la gente conozca más de este equipo este jueves 12 de marzo en el Centro Comercial Viva. Allí se ha dispuesto todo para generar una gran rueda de prensa y esperamos que nos acompañe a la gente que le gusta el baloncesto. El evento está programado para iniciar el jueves a las 7 de la noche y busca que los amantes del deporte de la cesta acompañen el equipo representativo de la región. De igual modo, contará con la presencia del alcalde Juan Guillermo Zuluaga. El gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Infraestructura, confirmó que el primer tramo de la obra de rehabilitación de la glorieta de la Grama Pipiral avanza a buen ritmo de acuerdo a los cronogramas de ejecución de este importante proyecto, en el que se están invirtiendo cerca de 48 mil millones de pesos. Hemos tenido buenos rendimientos, afortunadamente el tiempo nos ha favorecido, y a fecha de hoy ya se tiene contemplado la primera fase del primer tramo. Hemos culminado al día de ayer ya 442 metros lineales de demolición y de retiro de escombros. El día de hoy ya se está conformando vía y empezar a extender material de base para la conformación de la vía. Se pretende el día lunes ya suministrar la primera capa de mezcla asfáltica para la vía. De igual modo, indicó que en estos momentos se está haciendo la instalación de los sardineles del primer tramo, así como la conformación de la vía para proceder con el suministro de la primera capa de asfalto. Este es un gobierno que cree en su gente, un gobierno participativo, un gobierno que respeta y protege a los ciudadanos. Este es un gobierno que piensa en el futuro de nuestros niños, un gobierno que lucha por la equidad de género, un gobierno que promueve espacios de formalización. Este es un gobierno que trabaja para usted 24 horas al día. Este es el verdadero gobierno de la ciudad. Viajar, elija la terminal de transportes de Villavicencio. Vigilancia las 24 horas del día. Circuito cerrado de televisión. Sala de espera VIP. Locales comerciales. 11 empresas transportadoras a su servicio para cubrir más de 200 rutas. Somos el puerto terrestre más importante de la Orinoquia. Terminal de transportes de Villavicencio. Destino seguro. ¡Gracias!
gracias, vamos a seguirla, ¿eh? Toma conciencia, en casa, alguien te espera. Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted. Esta es nuestra ciudad. En la Asamblea de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, realizada en Villavicencio, el secretario de Planeación del Gobierno de la Ciudad explicó los alcances del proyecto de plan de ordenamiento territorial que está en construcción en la actualidad y las bondades de la inclusión de Villavicencio entre las ciudades sostenibles de Latinoamérica. De igual manera, expuso el tema de la estratificación, quienes están construyendo en sectores vulnerables proyectos de gran alcance. Esto es un llamado y es una revisión que tenemos que hacer. Realmente la ciudad tiene un dinamismo económico que no se refleja en esta cifra y no quiere decir que vamos a sacar o subirle al estrato a las personas, sino que es que hay algunos vivos que detrás de ciertas marrullas legales se están escondiendo en estratos bajos cuando, por ejemplo, condominios, que hay algunos condominios en el anillo vial u otros condominios en otros lugares que se escudan que son estrato 3 pero tienen piscina y tienen una serie de condiciones que no amerita ese estrato. Entonces estamos financiando a quien no debemos y seguramente podremos estar no financiando a quien sí debemos. Y eso es un tema que estamos revisando este año y que seguramente más adelante les podremos informar más resultados al respecto. Asimismo, el gobierno de la ciudad ha establecido acuerdos con los constructores para beneficiar a la comunidad con más parques, aprovechando los proyectos urbanísticos que se están desarrollando actualmente. Proyectos de inversión comprando nuevos suelos para generar espacios públicos nuevos, en respetar lo que los urbanizadores y los formales han venido haciendo y tener una tasa clara para que podamos depender de esos parques que nos dejan las urbanizaciones también para sumar a eso. Va también a recuperar las rondas hídricas y parte de estas rondas aspiramos que se conviertan en espacios públicos de acuerdo a la concertación que tuvimos con Cormacarena. Y proyectos como el que pudimos mencionar, como la Escuela Eduardo Cuevas, que queremos que sea un gran centro dotacional y espacio público, que ya cumplió una función y la cual se le agradece enormemente a la policía, pero que es momento que la ciudad, con la dinámica y la transformación, cambie, así como la cárcel, pero también tenemos proyectos como Alma Viva, donde queremos invertir y construir parques porque los ciudadanos necesitan parques para disfrutar y tener calidad de vida. Los derechos de edificabilidad son beneficios mutuos establecidos para quien construye, al igual que para quien disfruta de las áreas comunes, explicó el funcionario. Proyecto adelantado por parte del alcalde Juan Guillermo Zuluaga, que ha atraído a los constructores de otras partes del país con proyectos atractivos que generan progreso, empleo y un buen legado a la ciudad.
Oiga, y de allá para acá, este cañón es verde y bueno. ¿De dónde? Veo más organizado el tema. Las condiciones tan difíciles en las que se trabaja en época de invierno y en época de verano. El gobierno de la ciudad realizó el primer Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 2015, durante el cual se conoció el balance de lo que ha sido la temporada seca hasta ahora. Un balance bastante satisfactorio, la disminución en el índice de casos de incendios forestales, la disminución de casos de las mismas quemas de llantas, que aunque continúan siendo recurrentes, ya tienen una disminución, pues gracias a todas las intervenciones que han venido haciéndose por parte de las instituciones, del gobierno de la ciudad y por supuesto del apoyo de las diferentes instancias del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. En cuanto a incendios forestales, aunque no se han incrementado, sí se han presentado algunos casos que han sido atendidos a tiempo. Sin embargo, para el comité es más complicado el tema de las llantas. Se siguen presentando muchos más casos de quemas de llantas, de quemas de basuras. Son los mayores casos en este momento. Los casos de incendios forestales son duplicados por parte de las quemas de llantas y basuras. Se doblan estas cifras teniendo en cuenta de que la gente sigue quemando las llantas para sacarle los alambres, para realizar las quemas y por supuesto no solo la quema sino contaminar el ambiente, generar incomodidad para los residentes de los sectores en los cuales se realizan estas prácticas. Por esto es que el gobierno de la ciudad continuará realizando jornadas de recolección de llantas en la ciudad.